Una vez más damos comienzo a este, nuestro encuentro semanal de salud. Y hoy lo hacemos junto al doctor Leandro Amieva, médico especialista en gastroenterología, quien se va a referir al síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es una de las enfermedades, de las patologías más prevalentes que tenemos en el consultorio de gastroenterología. Domina, pero con amplitud, con diferencia, la cantidad de consultas que tenemos. Y se define por un cuadro de dolor abdominal. No siempre el paciente dice dolor, a veces dice que está inflamado, que está como hinchado, y busca sinónimos, pero el síntoma guión es el dolor, que se asocia generalmente con un cambio en la forma de evacuar, ya sea con una tendencia hacia la constipación o con una tendencia a la diarrea. O, como estamos viendo, sobre todo últimamente, formas mixtas. Pacientes que dicen que pasan de la constipación a la diarrea, pero siempre con el dolor abdominal o sus variantes que tiene que estar presente. Aparece entonces ese dolor, ese cambio en la rutina evacuatoria, digamos, pero ¿qué es lo que produce estos cambios y estas modificaciones que hay que tener en cuenta para venir a consultar? Claro, bueno, esa es la pregunta del millón, te voy a decir. Y esa es la pregunta para la cual no tenemos respuesta. Hay dos cosas que siempre hay que ver en la enfermedad. O sea, la etiología es qué lo produce y la patogenia, cómo se produce. Lo que hay son conjeturas, hipótesis, teorías, pero no hay nada dilucidado. Y esto muchas veces forma, provoca, abona al caos. Gente que no entiende por ahí bien cómo se produce, y aparece gente que viene diciendo que tiene, en realidad lo de ellos es una gastritis, o que tiene una inflamación, o que tiene estado nervioso, entonces se producen bastantes síntomas de pacientes que cuando viene la consulta por el gastroenterólogo ya han golpeado varias puertas de distintos facultativos y se dan todos con distintos diagnósticos, con distintas recetas y con resultados bastante variables. Entonces es importante llegar a una conclusión de qué es lo que tienen en vista al futuro. Bueno, mirá, no se sabe bien cómo es esto, hay ciertas cosas que se creen que puede pasar y entender más o menos de acá en más cómo nos vamos a manejar. Para llegar al tratamiento primero hay que llegar al diagnóstico. La parte fundamental entonces es la parte clínica, es decir, cuáles son los síntomas del paciente. Es importante estar atento a ciertas cosas en el paciente, por ejemplo, si el paciente tiene más de 45 o 50 años, que no sea de inicio reciente, porque no es un colon irritable, estamos hablando de otra patología, que no haya en la materia fecal presencia de sangre o presencia de pus, o que no tenga una anemia, o que no tenga antecedentes familiares, alteraciones analíticas en el laboratorio, que no tenga líquido en la ecografía. Entonces hay ciertos puntos especiales de pesquisa que estamos atentos para tratar de diferenciar al síndrome de intestino irritable, esta entidad que es muy frecuente, de otras que simulan, que parecen, pero que en realidad no son y requieren un tratamiento distinto, ¿sí? Totalmente distinto. Hay una cuestión entonces de interrogatorio al paciente que es fundamental. Vital, fundamental en esto. A veces que el diagnóstico es bastante sencillo, sobre todo se produce cuando se producen mujeres, adolescentes, que están con este dolor, con esta inflamación, con esta dificultad que lo tienen desde la forma remota de su primera infancia, y hay cuadros que nos generan siempre dudas. En esos casos es donde nosotros acudimos, además del interrogatorio, a los exámenes complementarios, que pueden ya ser bioquímicos, por imágenes, endoscópicos, histológicos, bueno, la batería, digamos, de conjunto. ¿Tiene tratamiento? Claro que tiene tratamiento. Lo que hay que diferenciar es, una cosa es tener tratamiento y otra cosa es tener cura. Digamos, es importante la diferenciación. Siempre tiene tratamiento y es un tratamiento sintomático, paliativo, sobre todo para tratar de mejorar los síntomas, pero no tiene una cura. O sea, eso me tomo una pastillita y se me cura, no existe. Y esto es lo que hay que plantear al paciente, de cómo se va a mover además, para que sea realista en digamos, cuál es la perspectiva de la enfermedad, ¿sí? Qué es lo que se viene. Yo trato de generalmente de calmar las ansiedades. Esta no es una patología neoplásica, no es maligna, no es tumoral, nadie se muere por esto, pero tampoco se puede minimizar, porque el paciente que viene y que viene varias veces es porque realmente la está pasando mal y esto altera la calidad de vida. No se le puede decir, no, mira, no tenés nada, porque sí lo tiene. Y la idea es cómo afrontar el tratamiento para calmar el síntoma, para aliviar el dolor, para el malestar, digamos.
el abanico de síntomas que pueden tener es bastante amplio. Muy amplio, pero la buena noticia es que hay un tratamiento y que tomando la medicación y haciendo estos ajustes se puede sobrellevar. Como no tiene una causa clara que la justifique, no hay un tratamiento a la causa. En consecuencia, muchas veces el tratamiento es como artesanal, de ensayo y error. No está mal si fue a distintos médicos y dieron tratamientos distintos, porque están probando. El tratamiento muchas veces es empírico. Bueno, saber que si no hay un plan A, hay un plan B, hay un plan C, y lo que muchas veces, en un porcentaje muy pequeño de los casos, se requiere un abordaje más interdisciplinario. Quizá la consulta con un médico clínico, en a veces un médico psiquiatra. Hay veces que son pacientes que, aparte de tener cuadros digestivos, tienen síntomas urinarios, neurológicos, y requieren un abordaje mucho más interdisciplinario. Este fue el primero de los temas que tenemos previstos para hoy junto al doctor Leandro Amieva. Les recordamos que si quieren volver a ver esta nota lo pueden hacer a través de nuestro Instagram. Allí nos encuentran como hablemosdesalud.tv. Ingresen, comiencen a seguirnos y podrán ver no solamente esta nota junto al doctor Amieva, sino también otras notas anteriores que subimos semana tras semana. En Instagram, hablemosdesalud.tv. En el SED queremos acompañarte en todo momento. Contamos con más de 30 años de experiencia y calidad al servicio de tu salud. Centro de Estudios Digestivos, Mitre 2951, 0223-492-1221. Me gusta disfrutar el hoy, mientras planifico mi futuro. Vos tenés planes. Nosotros tenemos planes para vos. Contá con los planes de salud de HPC, pensados para cuidarte en cada etapa de tu vida. Informate sobre todos nuestros planes y coberturas en hpc.org.ar. HPC, hecho para cuidarte. Renovando nuestro compromiso con la salud, en el Instituto Radiológico nos estamos preparando para inaugurar una nueva sede en la zona norte. Instituto Radiológico, más de 50 años acompañando el crecimiento de la ciudad. En Tandil Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240. Elhotelfrancia.com.ar. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen. Centro Integral de Cirugía Plástica Colón. WhatsApp 223-676-9014. En Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. Continuamos ahora con un bloque dedicado a la psicología, junto al licenciado en psicología Leonardo Pontoriero, quien hoy nos invita a pensar y reflexionar acerca del siguiente tema. Hoy venía a comentarles una situación que hace poquito, hará unos días atrás, en el marco de una investigación, surge un resultado bastante interesante, que es que los argentinos están durmiendo poco y están durmiendo mal en un porcentaje muy alto. La investigación habla de más de un 70% de argentinos afectados por una situación directamente relacionada a una crisis económica, tal como lo plantea la investigación. Esto fue noticia y todos un poco quedaron movilizados con esta cuestión de qué pasa, cuál es la relación entre lo que puede llegar a ser una preocupación económica y el sueño, ¿no? El dormir. Y me pareció interesante reflexionar un poco acerca de esto, como para pensar un poco el impacto que tiene nuestra realidad, lo cotidiano, los problemas sociales, en lo que hace a aspectos tan sensibles de nuestro ser, como por ejemplo el dormir. Uno podría llevarlo al pensamiento lógico, decir, bueno, de sentido común, si uno está atravesando por una situación de estrés, una situación de tensión emocional, lógicamente se van a perturbar algunas áreas del ser, como por ejemplo el dormir. Pero no es tan directo, o por lo menos estamos empezando recién ahora a ser conscientes de los impactos que genera nuestra vida cotidiana en este tipo de cosas. No solamente en el dormir, en un montón de otras sensaciones que tienen que ver con la expresión
del malestar que el ser humano expresa en el cuerpo, que expresa en las emociones, que expresa con sus pensamientos, que expresa con sus conductas, con la violencia, con conflictos en el vínculo, conflictos familiares, conflictos en la escuela, dificultades para aprender. Bueno, hay un montón de cosas que no solo atañen al dormir o al soñar. Y por otro lado, se me ocurría pensar también en esto del sueño. Por un lado, el sueño como un cuadro. Ustedes saben que dentro de lo que es la clasificación de las enfermedades hay un déficit o un trastorno del sueño que tiene que ver justamente con las disomnias. Dentro de las disomnias está el insomnio, está cuando uno se despierta varias veces pero no puede conciliar un sueño profundo. O la hipersomnia, que es dormir muchísimo más de lo que uno está acostumbrado a dormir. Todos estos déficits o todas estas situaciones que están directamente ligadas con el sueño tienen un componente emocional y muchas veces uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa que el sueño se ve afectado a estas cosas? Uno lo puede pensar desde la perspectiva neurológica, desde la perspectiva de que lógicamente frente a una determinada situación de estímulo hay un desbalance neuroquímico que genera lógicamente que los procesos que permiten vincularnos al sueño no están del todo bien agilizados o en su dinámica hay un déficit, una situación. Entonces, bueno, llegamos con niveles de tener adrenalina y dopamina muy altos al momento de dormir y eso hace que nuestro sueño sea dificultoso. Pero también lo podemos pensar desde otro lugar, ¿no? Que hace a la temática que a mí por lo menos me gusta plantear. ¿Qué es esto del soñar? ¿Qué es esto del dormir? Decía la literatura que el soñar es el guardián del sueño. O sea, poder tener buenos sueños generan un buen dormir. Y los argentinos estamos teniendo dificultades con esto, ¿no? Con nuestra capacidad de poder soñar. No en términos de lo que nosotros entendemos por el sueño como elaboración onírica, sino el soñar, como que cada vez nos cuesta más soñar en una estabilidad, nos cuesta soñar en un progreso personal, nos cuesta soñar en estar un poco mejor, en lograr nuestras metas, nuestros proyectos, elaborar proyectos, como que nuestros sueños más íntimos, más personales, se están viendo como muy frustrados en relación a esta novedad, a esta crisis puntual, ¿no? Porque uno dice, bueno, nosotros estamos casi en un estado de crisis permanente, por momentos la crisis se hace un poco más violenta y por momentos se hace un poco más atenuada, pero hace mucho que venimos en una situación de crisis y el costo, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? El costo es el síntoma. El síntoma que se va a expresar al modo en que uno, bueno, lo pueda expresar. Y creo que el sueño, los sueños, el sueño del argentino, el sueño de nuestra cultura, de nuestra comunidad, se ve claramente muy alterado y cada vez con menos posibilidad, como si se empezaran a derrumbar los sueños, ¿no? Como si empezáramos a vivir en una cultura sin sueños, o donde los únicos sueños son irse y también es un sueño doloroso. Por ende, tenemos que empezar a pensar que la realidad, lo social, que en definitiva todo lo que ocurre es producto de nosotros, porque somos los actores reales de nuestra cultura. Las cosas no pasan porque sí, las cosas pasan porque un poco nosotros también colaboramos en que pasen. Y por eso es tan importante pensar y pensarnos dentro de un contexto social, que las cosas que pasan en nuestro alrededor, que las cosas que pasan en nuestra cultura, en nuestra sociedad, nos impactan directamente
Y ese impacto muchas veces se manifiesta sintomáticamente. Uno de los síntomas, bueno, parece que se ha estudiado y tiene que ver con una problemática para dormir. Muchos otros síntomas, muchas otras manifestaciones que hacen a esta realidad que de alguna manera estamos atravesando. Más que nunca les planteo, cuando están frente a una situación en donde ven, sienten, expresan de un modo que la incomodidad, el malestar empieza como a ganar el terreno a lo cotidiano, consulten, empiecen terapia, hagan. No es lo mismo atravesar un conflicto en soledad que atravesar un conflicto en la compañía de un profesional. Traten de ver dentro de las posibilidades de cada uno, iniciar un espacio terapéutico donde uno pueda expresar el dolor, el malestar, la angustia, la bronca y esto, la pérdida de sueños en la que uno se ve inmerso frente a estas situaciones. Bien, los dejo con esta inquietud, espero que lo piensen, que lo pensemos juntos y lo seguiremos en próximas emisiones. Les recordamos que también nos pueden seguir a través de Facebook. En esta red social nos encuentran como Hablemos de Salud y pueden ver no solamente esta nota, sino todas las demás que vamos publicando semana tras semana. Recuerden, en Facebook, Hablemos de Salud. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Cerramos los ojos e imaginamos el futuro. Con la ciencia avanzando día a día. La tecnología en constante expansión. Nuestros profesionales en capacitación continua, perfeccionándose. Bienvenidos al futuro. Clínica Colón. Tecnología al servicio de su gente. Con más de 10 años de experiencia, Centro de Día Plaza Mitre, un lugar donde los adultos mayores fortalecen su autonomía y socialización en un marco de contención profesional e institucional. Atendemos FAMI y particulares. Córdoba 2752, entre Rawson y Garay. Teléfono 223-628-4733. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, Tilt Test, MAPA, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. En Tandil, Farmacia Traverso. Más de 20 años de responsabilidad y compromiso con sus clientes. Centro de Vacunación Oficial, Sector de Dermocosmética. Farmacia Traverso, Bolívar esquina Chile, en la web farmaciatraverso.com. Continuamos ahora hablando acerca del origen de la enfermedad y este bloque dedicado a la medicina integrativa lo compartimos junto al doctor Simón Mina. Hola, ¿cómo andan? Es un tema interesante para tratar brevemente, el rol del paciente en la consulta. Llevo más de muchísimos años, 40 años casi de profesión. Generalmente yo lo que veo, el rol de paciente, un rol pasivo. ¿Qué quiere decir paciente? Uno podría definir, como lo dicen los libros, el que tiene paciencia. Pero también hay una definición, el que sufre, el que está dolorido, el que viene a buscar una solución. Pero en este intento de llevarles un rol de una nueva medicina, un nuevo enfoque de la medicina, un enfoque integrativo entre lo que pasa en nuestra vida y lo que pasa en nuestro cuerpo, en la relación que pasa entre lo que sentimos como personas, lo que vivimos cotidianamente, familiarmente, en nuestro trabajo y lo que le pasa a nuestro cuerpo. El concepto básico en esta medicina es que el paciente tiene que tener un rol activo, activo, por muchas razones, en muchísimos años, uno ha visto que el paciente tiene un rol, digamos, temeroso, tímido, vergonzoso. Es verdad que desde el lado del profesional,
las preguntas a veces son muy directas, la consulta se vuelve muy escasas, muy cortas, siempre estamos basados en análisis clínicos. Todo eso es medianamente correcto, pero hoy estamos hablando del rol que cada uno, yo y ustedes como pacientes, tenemos que tener frente al proceso. Muchísimas veces he comentado, a pesar de que haya otras opiniones, que somos protagonistas de nosotros mismos y que en el 90% de los casos la enfermedad, o lo que nosotros llamamos enfermedad, o la reacción que tiene el cuerpo, hay una parte de responsabilidad de nosotros mismos. Obviamente, en el gran cantidad no nos dimos cuenta, no somos conscientes que estamos viviendo un estado de tensión, de estrés, que lo hemos explicado muchísimas veces, que el mecanismo se puso en un estado de alerta y que lo que hicimos es recurrir rápidamente a una medicina, correctamente, pero a tapar un síntoma. Si soy hipertenso, tomo para la presión, perfecto, pero sin buscar el origen de por qué esa reacción la tenía en el cuerpo. Si tenía un dolor de cabeza, tomaba un analgésico. Si tenía acidez de estómago, tomaba un antiácido. Y así podríamos enumerar cientos y cientos de síntomas y bloqueos y tapar. Lamentablemente, esa es la diferencia de curación y sanación. Curar es tapar el síntoma. ¿Es correcto? Sí, alcanza en mi forma de ver y la de muchos de ustedes, no. Entonces, necesitamos el protagonismo, la pregunta, ¿por qué estoy teniendo esto? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué solamente no puedo dormir de noche y lo único que estoy haciendo es tomar una medicación que me active el sueño? Pero la problemática que quizás necesito facilitadores, una ayuda, puede ser un profesional, puede ser un amigo. ¿Qué me está pasando que está generando esta situación? Entonces me vuelvo una persona activa en mi mismo tratamiento. Obviamente hay elementos técnicos, quien mira el análisis clínico, quien mira el componente radiológico, se necesita obviamente un profesional y con experiencia o una persona que recete como correcto, pero yo necesito entender como paciente que no, él no alcanza, porque muchas veces uno le pregunta al paciente, pero usted hizo la dieta, fue y hace gimnasia. Y lamentablemente la respuesta muchas veces es hice lo que pude o no hacemos nada. Entonces, hoy esta charla es para que seamos protagonistas de nuestro proceso sanador. Un proceso que tiene que ver con un poco de egoísmo, con un poco de amor y sentido común con nosotros mismos. Y así es probable que por lo menos también sepamos que la enfermedad no viene del cielo, sino que somos parte de ella y quizás también nos logremos que ella nos genere un aprendizaje en nuestra vida y así poder mejorar un poco más. Un abrazo a todos. Otra de las redes sociales por donde nos pueden seguir y mirar todas las notas y los programas es en YouTube. Allí nos encuentran como Hablemos de Salud. Tienen que buscarnos, cuando encuentran este logo se pueden suscribir y a partir de allí entonces tenemos acceso y contacto permanente con ustedes a través de nuestro canal de YouTube. En YouTube también Hablemos de Salud. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, 223-621-3022, en Capital, 011-430-79-609. Festejamos junto a vos 68 años al servicio de la comunidad. Gracias por elegirnos. Clínica 25 de Mayo, donde vos estás. Siviero Óptica. Lentes progresivas, nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par. Anteojos de sol y recetados.
consulte a su oftalmólogo y venga a Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos, 789, 483, 1439. En el centro de Balcarce, con vista a Plaza Libertad, La Estación Restaurante. Distinguidos platos para disfrutar en el local, hacer takeaway o solicitar para delivery. La Estación Restaurante, Chávez 540. Regálate un gran momento, solo, en familia o con amigos. Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli. Avenida Libertad 5641. Ahora en Hablemos de Salud, algunas fechas importantes a tener en cuenta esta semana. Día Mundial del Asma. Se celebra el primer martes del mes de mayo a partir de 1998, luego de que se realizara la primera reunión mundial del asma en Barcelona, España. Ha sido impulsado por la Iniciativa Global para el Asma con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud. El objetivo es informar y concientizar a la población sobre esta enfermedad. Cada 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos, con la finalidad de que tomemos conciencia acerca de la importancia de mantener una adecuada y correcta higiene de manos para prevenir enfermedades e infecciones transmisibles. También el 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. La celiaquía es una enfermedad crónica del aparato digestivo que presenta una intolerancia permanente al gluten que se encuentra presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Punto final para el Hablemos de Salud de hoy. Antes de despedirnos, les recuerdo que nos vamos a volver a encontrar dentro de 7 días por esta misma pantalla, la del canal local, y también durante el resto de la semana nos podemos seguir encontrando a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en Facebook y, por supuesto, también a través de nuestro canal de YouTube. Ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Los vamos a estar esperando.